pasa? Hola, Chiclín. No pasa nada. ¿Anda contenta, feliz, divertida? ¿En qué estado anda? Ando contenta, ando feliz, ando de todo ahorita. ¿De todo? Sí, de todo. ¿Y eso por qué? Últimamente la veo bien contentita. Ajá, así como bien animada. Es que míreme, cuando el amor fluye, la pone feliz, pero cuando medio a la otra pareja le dice algo, ahí viene encachimbada con todo el mundo. Ahora iba y en la mañana bien emocionada. Bien emocionada iba, yo creo, en un carrito. ¿A Chiquilín? Sí, neta, era así salí, pero normal, solo hacerme las uñas. Ay, ¿cuánto pagó por eso? 20 aquí. Y 20 ahí. $20 por eso, para que te hagan una raya negra en la orilla. Me hubieran dicho lo que y con un pilo, sí, Chiquilín, en la próxima. Páguenme las mejores. A ver. ¿Cómo cambiame las luces? Ya que me quieres comer, háramelas. ¡Ah! ¡Sapo! ¡Qué deseada esta muchacha! ¡Qué deseada! Pobrecita, siempre se la quiere comer. ¡Come uña! ¡Siempre se la quiere comer! La pregunta es, Chiquilín, ¿cuántas veces te pagó las uñas? ¿Es que te comía o te come? Si te comía tantas veces. ¡Ninguna vez! ¿Y entonces por qué sapo le ve que le agarraste pasmado? Aquel es la come y este pasmado la quiere. Dice, ¿sabes de qué tengo ganas yo ahora? Pero así hablando en la cabala, Viendo el sol que está en el mero mero. El sol, la arena, la playa. La diversión. El partidito. ¿Cómo dijo Checo? El partidito en la playa. No, aquí. Aquí. En la grama, ¿qué? Playa, playa. Aquí. Piscina. Hay pelota. Ajá, hay pelota. La piscina. Ajá, eso sería de más tardecito. La meta tenemos. Ahí están los conos para la meta. Partidito. Hay conos para la meta. Hay una meta, fíjate, que yo vi en la bodega, es de armar la. Ajá, ajá. La voy a traer. ¿Qué tiene usted? Sí, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Fútbol. Ah, ¿y usted qué quiere? Fútbol. Futbolito. Tenemos el árbitro. ¿Y aquí? ¿Ah? Porque ustedes decían playa, le quieren playa, váyanse a la playa. Aquí queremos fútbol. Pregunta qué es lo que quiere y no lo pregunta. ¿Cómo lo vamos a decir? Fútbol en la playa, dice. Yo dije minuta, no dije playa. Ella dijo minuta. Yo dije pregunta. Ya le vamos a editar un cablazo a Chiri, que traiga minutos. Acá en bien. No, no tiene, quizás ahora. Aparte por mí. Ahorita anda ya. ¡Qué lindo! Para todos. ¡Qué lindo! Ustedes yo creo que quieren todavía, ¿verdad? Vaya, Norma. Fíjate que la Norma me estaba diciendo que hay unos regalos de suscriptores que ya tiempo, ¿verdad? Sí, a tiempo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un partidito, pero jugando por premios? El equipo ganador elige primero. Sí, ahorita ya no peleamos. ¿Se acuerda? Quiero ver cuándo jugamos y no peleamos. No, una vez que jugamos y no peleamos y dijimos qué bonito es así. Ah, el día de los globos. Ese día no. Solo Pei que medio se agarró con. Ajá. Y todavía dijimos, ya estamos superando eso en la play. Ah, pero no es que no era fútbol, Pachoco. ¿Qué imaginas quién llevamos? Sí. ¿Y a dónde va a ser el partido? Este es el árbitro. Ahí tenemos una cancha, ya, men. Pues sí, exacto. Lo íbamos a estrenar el día de la Julia. ¿Se acuerda, va? Pero al final, que no sé quién se perdió, que nunca llegó con la pelota y que luego decían que no sé qué. La otra no, esta está buena. Por la pinche que le da. Sí, está buena. Aguanta. Vaya. Pero mírenme, necesitamos algo de metas, pues, pero así. ¡Choco! ¿Se pueden armar? Vaya. Escucho. Allá abajo en la bodega, nosotros una vez estábamos haciendo limpieza y hay unas metas que tienen. Y no, eso es lo que van a traer ellos, Bessy. Está chistoso. Fíjate que hoy se me llega tu maquillaje y cómo estaba combinada con la blusa. Por primera vez el labial aquí y acá, por primera vez andas combinado. Así lo hace. Rara ponerse una. Pero se ve bien bonita. No, pero se ve combinada. No, a mí sí me gusta.
se mira. Obvio, porque vos le ayudaste de seguro. Anoche soñé con la Bessie, fíjense. Ah, no me digas que le estabas. No, no, no. Anoche soñé con la Bessie. De verdad, no te estoy mintiendo. Como un sueño. No, de verdad. Estaba soñando, va, de que nosotros. ¿Qué es eso, Choco? De que nosotros estábamos. Es que la meta, una es más grande que la otra. Hablando de que. Del de. Nombre de Armando, que le decía que era amiga, que fuera más. Le decía yo, Bessy, vamos pues, le decía yo. Que vamos pues, Bessy, le decía yo. De verdad. Como si yo fuera el papel de Armando. Ya. Venite, le decía, venite. Venite pues, Bessy, le decía yo. No, hombre, me decía que no sé. Y al final me la llevé, camarada. De verdad, no. ¿Qué pasó? Contalo todo. ¿Y vieron la película? No, ya lo que. Porque no, no. Me dijo que fuéramos a la botana a ver otra desgracia. Que en el punto despertó. Imagínese que ni a la propia hermanita respetan los sueños, ni a la vida real. No, hermanita, tranquila, te llevé a ver. Vaya. Ajá. Hay niños aquí presentes, ya está hablando ustedes, bayoncada. Vaya, ajá. Entonces, vamos a jugar. Norma. Ajá, mire como dijeron fútbol, mire, el gran grulla, el chito. Ajá, vaya, entonces. Norma, nos enseña lo que hay, porfa, para ver cómo lo vamos a distribuir. ¿A dónde va a ser el partido de arriba entonces? Sí, claro, papá. Las metas, ya voy a ordenar todo. Vaya. La anaconda, va, ahí va, yo estaba ordenando y así ahora le veía un bultito blanquito, va, en una cueva. Me voy a acercar. Mire para la chica, mamando. ¿Han sobrevivido algunos? Sí. Los chuchos ayer los vi que andaban buscándolos. Pero ahorita sí van a sobrevivir porque hay mucho campanillo. Qué chidas estas risas. No, por las cuevas que han elegido, no por la comida. Ay, qué sí, sí. Mire qué linda. Qué bonita. Ay, qué bonita Winnie Pooh. Está bien bonita. ¿Tiene nombre de quién dejó esa voz? Liliana. ¿Liliana o Liliana? Ay, qué linda. ¡Para de consuelo! ¿Y eso qué sirve? Ya veo. Ah, Iliana, ok, Iliana. Hola. Vaya, miren. Ay, miren, mira, Panchito. Así normal no ganan. No creo que quieran pan ahora. Hay pan ahora. Vienen llenos de comer. Pan dulce. Todos fueron a comer a la barra. A Seibío. No hay ni quien haga café. Entonces estos son de Liliana. ¿Y estos otros? Esos son de chamaco que viene allá de San Salvador. Es que claro, más de ah, de Mario. Era uno que habían dejado que a ver quiénes nos trajeron esta camisa. ¡Qué chiva está esta! Cama, sí, cama, ¿cuál son? Baño. Pero puedes comprar también. ¿AD o Heidi? AD. Mira, lo dijo la sirena. Ah, entonces si dijo la sirena es Heidi. Mire para Chile, ve. Eso es chido. Está bonito, va. Entonces, algunos son de Mario y otros dicen de. Otros que estaban ahí, cama, que a ver de quién es. Ya hace tiempo. Ah, estaban en una bolsa, pero no tenían nombre. Ok. Sí, ¿qué señora que me dio la maleta en el cine? Ah, la del cine. Esa es Heidi, va, la que dijo la Gladys, ok. Heidi. De mis sombreros clásicos. Esto ahorita me puede servir. No, pero como es para el par, cama. Gracias. Aquí lo voy a tener yo para cuando lo gane alguien. Y así de reto quien tenga un teléfono. Espérate. Y usted lo lleva. Cama. Reto, se gana este sombrero que tenga una botella con agua vacía. Yo. Lo siento. Lo siento, me lo gané, mío. No sé si él le preguntó a usted, pero ahí venía un sombrero para usted y una
camisa. Ah, también vamos a entregar. Pero no sé si el otro la parte. No recuerdo. Ah, pues ese es el suyo. Este es el mío, ¿no? Sí, está fuerte el sol. Gracias, Chiclín, que te volaste. Yo me rey. Este sol siento que es la mitad de la cara, me derritiendo. ¿Y esto que son? ¿Qué hora? Las 2:38 de la tarde. No, a esta hora ya se calma un poquito. A las 12. A las 11, a las 12. Huela. ¿Qué calor hacía? ¿A qué hora? Aquí sí estaba lleno. Mm. ¿Y vos fuiste, pues? Estaba lleno. Echame el muerto. Ya no, bro. ¿Y cómo están haciendo ahora? Igual en el embarcadero. Ah, bueno, entonces, por lo menos ahí sí caben. Ahorita. Ceniza. Hay más todavía. Dígame, guarde. Está esto que dejaron para entregarlos así a cada quien. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no había entregado? Al seco. Me va a decir que es la misma muchacha. Sí, aquella misma. Desde entonces está eso. Pero yo creí que ya se lo habían llevado. Por si a Choco la agarra de los. Ah, sí, lo sacamos en la casa. Buena opción. Hacete la idea que bolsa navideña. Vaya, sí. ¿Y por qué no la habían entregado? Pues. Hermano, es que yo me acuerdo que se iban a dar ese día, pero no sé por qué, es que ya no se dieron. Ya me acordé. Ese día que las iba a entregar no estaban los bichos, no había como tres o cuatro. Y dije, pues no, mejor no voy a hacer un revoluto. Ajá, y desde entonces no nos hemos juntado todos hasta hoy. Ahora. Vaya, entonces. Pero lo que cabal, como dices, nunca llega tarde. Eso tiene razón, nunca llega tarde. Entonces, y ahora sí llegó tarde. Yo con él limpié aquel día. Pero la mitad se queda afuera y la mitad dentro. Pero eso si quiere al final. No, mejor ya hay una vez, no, ese que se nos olvide también y quedemos en lo mismo. Que sea una motivación para que nos volvamos a juntar después. Sí, va a estar difícil.